gacho, compañeros, compañeras. Pero ya anochecito. De veras, no me crean que es un truco de cámara. Así está de bonito. Palo gacho. Pasamos para lo gacho. Y ahora vamos en camino a la cumbre. Habitantes, realmente son muy pocos, digo yo, son muy pocos. A la izquierda es la desviación hacia Apazapan. A la izquierda también es la desviación el Carrizal. Manchen, están bien grandotes los topezones. Los pasamos despacito y aún así se siente un changazo. Es para que o te paras. Ahí viene otro megatope. Vamos a pasarlo más despacio todavía, porque si se siente el jalón. Luego terminamos en el taller, ya saben, gastando dinero. Bueno, pues vamos a continuar de frente hacia Plan del Río. Vamos a ver cómo nos va en el camino hacia Plan del Río. Espero que nos vaya bien. Desafortunadamente, hay que manejar con cuidado, compañeros, compañeras. Recuerden, hay que manejar con cuidado. No hay prisa. De cualquier manera, vamos a llegar a cualquier lugar que vayamos, sea lento o sea un poco más lento. No se aceleren, compañeros.
agarramos, ahí vamos atrás de ese cuate. Ahí vamos atrás de ese cuate, no vamos tan lejos.
de llegar hacia Cerro Gordo. Venimos a 28 kilómetros por hora, no es para tanto. Vamos a pasar despacio la población porque hay gente caminando. Después de Cerro Gordo está el acceso a la carretera Veracruz-Jalapa.
llegando a Jalapa se convierte en Lázaro Cárdenas. Ahí va un carro lento a la derecha, así que vamos a agarrar el carril de la izquierda con buen tiempo. Rápido, vamos a salirnos a la derecha. El que quiera correr, que pueda correr.
arco del lancero. Ya estamos en el Encero Veracruz, pasando la Academia de Policía. Les digo que venimos despacio, venimos tranquilos, pero hay que dejar que los demás corran a la velocidad que necesiten correr, porque pues traen prisa. Nosotros no. Thank you.
suponemos que él debe viajar a las velocidades reglamentarias de ADO. Aplica los dobles ceros, compañero Luis Bello, en las 57.
trancas que todavía pertenece a Emiliano Zapata. Pero como dice uno de nuestros compañeros, ya está a piedra de a tiro de piedra. Iba yo a decir a piedra de tiro, pero sé que significa nada. Está a tiro de piedra. Las trancas y Jalapa literalmente son una. Bueno, pues ya llegamos. Espero que el recorrido haya sido de su agrado, compañeros, compañeras. Venimos de Palo Gacho, Veracruz. Pasamos a comprar unos mangos. Por cierto, están súper económicos en Palo Gacho. Casi te los regalan. Y riquísimos. Pero ahora ya lo convirtieron en un Walmart. Vida. Aquí está a la derecha el café La Paz.
calle Cerro de Chignautla. Pero para los que saben de qué se trata el Cerro de Chignautla, se llama el Cerro de los Manantiales. Y está situado en la ciudad de Teziutlán, Puebla. Ojalá un día tengan la oportunidad de ir a conocer Chignautla, es un lugar bastante bonito. Ahí les recomiendo que bañen, que se bañen en el agua de Chignautla. Totalmente limpia, aunque extremadamente fría. Aquí a la derecha está la Avenida de la República. Y a la izquierda, la calle Aguasanta. Aguasanta 2 a la derecha y Aguasanta 1 a la izquierda. Por aquí está la parte trasera de la Caxa. Ya saben que trabaja ahí, compañeros de nuestros compañeros. Saludo. Jalapa, Veracruz, ya regresamos. Un día les contaré. Bueno, a los que se comunican con el canal de Jalapa Día con Día vía WhatsApp, les contaré a dónde fuimos esta tarde. Así que si quieren saber a dónde fuimos esta tarde, comuníquense con el canal al WhatsApp 2281-1264-38. Les va a dar bastante gusto saber a dónde fuimos en esta tarde, mediante la cual aprovechamos para hacer estos recorridos especiales para todos ustedes. Uno de nuestros compañeros sabe bien perfectamente a dónde fuimos. Vamos pasando exactamente frente a el Palacio de Justicia. Para todos ustedes.